Increíble, estamos aquí. Bueno, Al, estuvimos en Alemania. Eso te iba a decir. En septiembre, octubre del año pasado. ¿Con estos carros? Cuando estuvimos con la familia completa. Increíble. Que es de Mercedes AMG GT. En pista. En pista. Y ahora, bueno, aquí en Miami no hay pistas. Bueno, pero cerramos estas calles con la policía para nosotros esta mañana. Exactamente. Nos están dando presupuesto y tenemos ya controlado el territorio donde vamos a rodar. En realidad, autos increíbles, porque ahora mismo lo tengo en el modo race, que es el más agresivo. Sí, sí, sí. Y ustedes van a escuchar ahí mismo. Ahí baja las revoluciones, sí, todo baja, cambia todo. Lo pone manual. Entonces, comfort ya es un estilo de manejo para la ciudad, que es como estamos ahora. Y esa es la ventaja de estos autos. Claro, claro, que a mí me gusta tanto el sonido que yo siempre lo manejaría en race. Bueno, también, pero también tiene, sí, el hablando sonido. Del sonido, tiene este botón aquí para. El sistema del tubo de escape, que podamos tener mucho más más presencia sonido del motor. ¿Será un poquito alterado eso con la bocina? Te lo iba a decir. En realidad, todos los autos modernos ahora tienen ese sonido un poco modificado para que suene bien dentro de la cabina. Pero cuando hacemos el downshifting, vamos a ponerlo otra vez en modo sport. Lindo suena, lindo suena, Esa explosión a mí me encanta. Esa explosión la quiero ver yo en los carros eléctricos para que me motiven, para que me inyecten el alma. Bueno, estamos, como dijimos, estuvimos en Alemania con toda la familia, el GT, el GTC, el GTR. Claro. Y también el modelo que es para las carreras como tal, que de Mercedes-Benz está bien. Ese vale como $300,000. Sí, claro. Bueno, este no está muy lejos, este vale casi 187, así. Tenemos aquí la oportunidad única en Miami ahora de que nos encontramos. Y entonces estoy viendo el Instagram de Al y tal, y veo que tiene el GTC. Y entonces yo le digo, yo tengo el GTR. Yo pensé que era Godzilla. Yo dije, tiene Godzilla, vamos a correr. Tiene el Nissan. Pero no, lo que pasa es que ahí puede haber un poco de confusión. Pero ¿verdad que sí? Esta es la familia. Esta es la familia Mercedes AMG GT. Y de ahí está el GTR, que es este que estamos manejando ahora. Exacto. Y es el coupé. A mí me gusta, ¿sabes? Porque estos autos son tan cerrados que a veces el punto ciego es un poco más complicado. Sí. Pero en este hay un poco más de visibilidad. Me encanta el largo que tiene adelante el capó, que se ve un alto larguísimo porque es larguísimo. Le da una presencia espectacular, súper ancho para que se agarre y se vuelva las curvas. O sea, el escape es de titanio desde adelante hasta atrás completo. Fibra de carbono por donde quiera, las costuras. El techo de este es fibra de carbono, con lo cual le quita mucho peso al auto en total. Y por ejemplo, tú tienes el GTC, que es el convertible. Exacto. Y entonces hicimos una pequeña carrera, digamos. No científica. No científica, pero siempre los convertibles son más pesados porque tienen la estructura del auto para hacerlo totalmente rígido. Lo tienen, tienen que reforzarlo por los lados, así que tiene más peso en total un convertible que un coupé. Y quizá por eso este puede ser un poquito más rápido, pero en realidad hace 0 a 60 en menos de 3 segundos. Hace imperceptible la diferencia. No, déjame decirte que a mí me encanta, me gusta mucho más la combinación de colores de este por adentro. Estos toques amarillos con costuras amarillas, me encanta. Los asientos súper cómodos, asientos de carrera, que no te dejan salir del lugar. Cero frenos cerámicos, o sea, está preparado para correr. En realidad eso es lo que está pensado. Este tipo de autos es para la gente que quizá tiene dos o tres más en la casa. Y este lo usa de vez en cuando para el día a día y el fin de semana a la pista. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia con el convertible. Dale. Bueno, aquí estamos en el convertible y lo que te decía, primero mira el punto ciego aquí. Sí. Tienes esta barrera ya, claro, que en realidad te impide un poco más. Y la combinación de colores me gusta un poco. Esta no es que me disguste, pero la otra me gusta más. Sí, la otra me gusta más también. Aquí son más sobrios los colores, más grisosos. Ahora, el motor, todo es exactamente lo mismo. Pero obviamente, como dijimos, hay diferencia un poco en el peso de los convertibles. Así que vamos a probar. Este tiene la ventaja de que si uno va a menos de 35 millas por hora, lo puedes abrir sobre la marcha. Uy, wow, qué rica la brisa. Ahora porque no hay verano fuerte aquí, sino... Sí, esa es la cosa, que nosotros vivimos en Miami, pero en Miami los convertibles solo sirven en nuestro invierno, que estamos 70, 75, no hay mucha humedad. Y aquí sí se disfruta en realidad.
Tenemos el reflector este aquí para taparnos también. El difusor de aire, que es realmente muy bueno, porque a pesar de que es tan pequeño, hace una gran diferencia a la hora de estar manejando, sobre todo a alta velocidad. Y esto también tiene aquí, mira, los parlantes, que también cuando estás obviamente con el techo abajo, el equipo de audio tiene que funcionar igual perfectamente. Y tiene el Scar Magic, te da calefacción en el cuello cuando hace demasiado frío. Y entonces lo puedes disfrutar también en el invierno. ¿Tuviste el ancho de las gomas, que son así, una cosa así? Ah, bueno, sí, es que es un auto deportivo, como dijimos. Los dos son autos totalmente para la pista. Claro. Bueno, aquí ya nos salimos de nuestro círculo protegido, digamos, pero vamos a regresar para ver la aceleración un poco de este Alt también. Bueno, va en confort, ¿eh? No lo he puesto en... Dale, dale a todo, dale a race. Race. Oye, ¿cómo cambia ya? Nada, ya se subió a 60 millas por hora en nada, y otra vez la explosión de ese tubo de escape. O sea, lo más lindo que tiene. Espectacular este auto, la verdad. Bueno, en la carrera científica yo no he visto cómo quedó el resultado. Bueno, ya veremos, dígalo. Tú haz magia en edición. ¿Podemos ganar los dos? Haz lo que tú quieras en edición. Haz la magia de la edición. Perfecto. Bueno, vale, entonces... Es casualidad que nos lo dieron a los dos al mismo tiempo. Y el mismo color. Y el mismo color, o sea que... Bueno, fuimos a Alemania juntos también, así que no creo que es casualidad. Yo creo que claro, Mercedes-Benz está pensando en nosotros siempre. Qué así bueno. Que gracias por eso. Bueno, vamos a regresar. Vamos a... Bueno, pues no se olviden de suscribirse a los canales. Suscríbanse a Instagram también. También, Javier Mota, Al Vázquez. Es importante que nos sigan en Instagram, la interacción total, para que se enteren de los chismes, de los detalles. Y los viajes también, todo lo que estamos haciendo. Bueno, Al, nos vemos pronto en Alemania, ojalá, para manejar otra vez en la pista. Ojalá que nos inviten cualquier marca, ¿eh? O sea, a mí me da igual. Mientras sea en pista, porque yo acabé de hacer allá el Stelvio en la pista. Me encantó. Oh, eso fue increíble. Me encantó también. Bueno, saludos a todos. Nos vemos en la próxima.